있어 아래엔 간혹 도시가 보이고 그 도시에는 또 다른 내가 하늘에 떠가는 비행기를 올려다 보고 있겠지 Amadísima y hermosísima, por aquí vamos a arrancar con esta primera receta. Yo por aquí tengo los huevos muy pequeños, bueno, tengo los huevos, no tengo huevos muy pequeños y voy a poner cuatro, pero normalmente con que pusiéramos tres sería suficiente, pero como son muy pequeños, yo le he puesto cuatro. Le vamos a poner un yogur, muy fácil, ¿eh? Es que esta receta me ha gustado tanto porque. Mmm, es que no tienes ni que montar claras ni separar yemas de claras, nada. En la misma medida del yogur le vamos a poner un vaso de aceite de girasol que no esté muy lleno, o sea, le dejamos un dedito menos, más o menos. Voy a coger este vaso de té que es la misma medida que el, de, el del yogur y le he puesto menos de, una, de un vaso, o sea, calculo que 100 gramos. Reconozco que sale un bizcocho un poco sosaina pero se puede comer perfectamente. Vamos a tamizar por aquí la harina, le ponemos por aquí. Le vamos a echar dos vasos de harina. Normalmente tendría que ser dos vasos y medio, pero como le vamos a poner el cacao y el cacao es muy denso, con dos vasos es completamente sufi es, 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 es suficiente, no le echéis más. ¿eh? Ya sabéis, dejaros llevar siempre, gente madre hermosa, por la textura que tiene la masa, que tiene la mezcla, cualquier cosa que os enseñe, dejaros llevar por la, 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 la espesura. ¿no? ¿Veis? Por aquí le he puesto cacao amargo, este es cacao del Mercadona, que os lo recomiendo. Tiene un, so un sabor muy fuerte, pero muy bueno. Eh, Veis, vamos a coger por aquí la varilla eléctrica. Yo esta vez lo he hecho con varilla eléctrica. Si no tenéis, lo hacéis con la varilla manual. Primero con las varillas apagadas, lo mezclo un poquito para que luego, para que no me salte mucho. Después encendemos las varillas a velocidad máxima y lo he batido durante tres minutos. Durante tres minutos es completamente suficiente. Ahora os voy a enseñar la textura que tiene y, y ya os digo, me gusta mucho este tipo de bizcochos y me gusta mucho hacerlo, no sé, con este tipo de, de molde. Ha quedado súper bien, ¿habéis visto? Estoy levantando ahora la varilla y cae, pero cae fluidamente, ¿eh? no cae espeso, cae bastante ligero. Así que nada, nos vamos a poner el, el molde. Yo, aunque es un molde que estoy segura de que no se iba a pegar, le he puesto un poquito de aceite de este que viene en spray. Y le he puesto también un poquito de harina y le he puesto también un poquito de cacao. Esto todo esto lo vamos a mover hasta que se impregne bien por las paredes y por la parte de abajo. Y vamos a poner toda la mezcla dentro. Yo lo voy a adornar con un poquito de, de nueces que le ha da dado un toque. Si queréis ponerle nueces dentro, ponedlo, pero no os lo recomiendo. No sé por qué quizá yo no le he cogido el truco, ¿eh? si te, sabéis algún truco, ya sabéis, me lo dejáis por aquí. Noto que las nueces que están dentro que como que quedan blanduchas, como que quedan reblandecidas y no me gusta. Así que yo prefiero ponerle una buena cantidad de nueces en la parte de arriba. Así que nada, le vamos a poner ya las nueces. Generosos de nueces, lo que hago es apretarlo así como lo veis entre mis manos para que se desintegren un poquito. Y vamos a ir ya reservando este bizcocho para ponernos con el otro. Intentad hacerlo rápido, ¿eh? Nunca me ha pasado, pero dicen que el efecto de la levadura química no tiene que pasar más de 5 minutos. Pero bueno, el otro bizcocho he tardado menos de 5 minutos en hacerlo. Así que nada, vamos a repetir el proceso. Yo, como tengo huevos pequeños, en lugar de ponerle tres, le voy a poner cuatro. Por supuesto, si tuvierais huevos muy grandes, por ejemplo, XL, con 2 sería suficiente. Vamos a poner los cuatro huevos, vamos a ponerle en este caso un yogur de limón. ¿Veis? Un truquito para que caiga bien es hacerle un agujerito detrás y así cae, eh, cae perfecto, cae completamente. Yo ya sé que eh, la medida de, de, del azúcar son 5 cucharadas, que son 100, o sea, cada cucharada de azúcar son 20 gramos. Así que le he puesto 5 cucharadas de azúcar. Por aquí ya le estoy poniendo el yogur de limón y le he puesto... Un poquito menos de la medida del yogur de aceite de girasol. ¿Veis? Ahora es el momento ya de echarle la harina, y en este caso, sí que le voy a echar eh, tres vasos de harina. Entre dos vasos y medio y tres de harina. Por favor, dejaros llevar por la textura. Yo al principio había puesto eh, dos vasos y, y dos vasos y medio perdón, y no ha sido suficiente. Así que le he echado medio vasito más. Ponemos el primer vaso, le ponemos la levadura química y después le ponemos otro vaso. Ves, pongo por aquí que me había quedado un culito de harina, le pongo más harina encima y tamizamos. A esto, gente Madre Hermosa, si tenéis limón natural, le rayáis limón y le ponéis el jugo de limón. Si no tenéis limón, lo que vais a hacer es eh, ponerle extracto de limón. Yo tengo extracto de este industrial que también le da un toque súper bueno. Y le he puesto una cantidad bastante grande para que tenga un, eh, un, un sabor bastante potente. Pues igual que lo otro, gente Madre Hermosa, vamos a, a batir. Todo esto durante tres minutos a velocidad máxima. Y vamos a hacer pues lo mismo que el otro. Vamos a coger una bandeja de estas desechables. Vamos a, a rociarla con aceite de este de spray. Si no tenéis aceite de spray, cogéis un poquito de mantequilla o un poquito de aceite de girasol. Y con un pincel, o si no tenéis pincel, lo podéis hacer con un poquito de papel de cocina. lo pringáis todo súper 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 bien. Le ponéis un poquito de harina. Y ya podríamos poner esta mezcla en el, en el horno. ¿Veis? Ha salido bastante ligero. Lo dejo por aquí para que lo veáis. Está bastante ligerito. Tengo por aquí ya el molde. Le ponemos el spray. Le ponemos un poquito de harina. Lo repartimos súper bien. ¿Ves? Y si os pasáis, o lo metéis otra vez en el, en el bizcocho o simplemente desecháis la harina. Yo en este caso, gente madre hermosa, le he puesto es una mezcla de frutos secos que viene ya triturados, ¿eh? Mirad cómo cae, para que sepáis la textura que tiene. ¿Ves? Cae, pero no um, cae bastante rápido, que no cae muy espeso. ¿Ves? Y le vamos a poner una buena cantidad de frutos secos para que yo no le pongo dentro, ¿eh? Yo solo le pongo solo afuera. Y esto, gente madre hermosa, ha ido al horno. Yo tenía el horno frío y lo he puesto en el horno marroquí. Yo calculo que lo he puesto a unos 180 grados más o menos, el fuego solo por abajo. Y en 25 minutos estaba completamente listo. O sea, en, en nada teníamos dos bizcochos que parece que sean de pastelería. Mirad qué pintaza, gente amada hermosa. Vamos a cortar uno para que. Es que ha salido. Ha volado. Al igual que os digo que el otro ha gustado, pero, pero es, es que este es el de chocolate, el de chocolate. Todo el mundo ha dicho, ay María, se te ha olvidado el azúcar, que está un poco soso. Mm, pero es que el, el, la sosaína esa ha hecho que le dé un toque como más eh, adulto, no sé, más bueno. Y mirad este de limón, qué miga, qué bueno, con el crocante este de los frutos secos. Que estaba absolutamente delicioso. Así que nada, gente madre hermosa, espero que os haya gustado estos dos bizcochos que aparecen de pastelería. Si os ha gustado las recetas, decídmelo. Si las conocíais, decídmelo. Y como siempre, gente madísima y hermosísima, Saha Urraha, Salam aleikum.